Hello, good evening. Can you hear me? Good evening. Okay, good evening, Jancy. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Veo que Jamie también ya se conectó. Mucho gusto. Evening. Bien, bien. Bien, vamos a dar inicio ahorita, con la videoconferencia. Ya son exactamente las 8. Bueno, están únicamente ustedes dos, pues con ustedes dos vamos a iniciar. ¿De acuerdo? Sí. Yancy. Vamos a ver. Yancy Saraí, Sánchez Morales, Jimmy Rosibel Aguiñado. Jamie, perdón. Rosibel Aguiñado López. Un segundo. ¿De dónde me dijeron ustedes que era? Ciudad Arce, Ciudad Arce, oh. La Libertad. Y de la Libertad. Ah, oh, ok. Muy bien. Bien, vamos a dar inicio. ¿Recuerdan el día de ayer? Estuvimos hablando acerca de los modales, ¿verdad? Estuvimos viendo el uso del can't, could, y creo que incluso llegamos a ver algo sobre el uso del should. Bien, les voy a proyectar mi pantalla ahorita, en donde nosotros vamos a visualizar un video relacionado a los modales. Let's start with that. Segundo. Oh, Good perdón, no. evening. Hi, good evening, Silvia. Welcome. Thank you. En un segundo, que el sistema pues, no me registró que estaba. Fui iniciado la. Vamos a ver. La sesión. Aquí está. Vamos a ver, veo un poco diferente la página, no sé por qué. Inglés intermedio, módulo 2. Un segundo que veo que no, aquí está. Muy bien. Ok, bien. Entonces, hablamos un poco acerca de los modales. Los modales decíamos que nosotros eran en sí palabras que nosotros utilizamos como auxiliares para expresar. Hablamos sobre habilidades para dar consejos, advices en inglés. Y de igual forma, veíamos algunos verbos modales que se utilizan para pedir permisos. Bien, aquí tenemos nosotros este pequeño video. It's a request with modals and would you mind? Vamos a iniciar con ello. A pesar de que nosotros vamos a trabajar con el uso del can, could, would, and would you mind, vamos a comenzar viendo exactamente cómo estructuramos nosotros este tipo de oraciones con los modales. Prestemos atención, vamos a ver el video en este momento. O solamente voy a compartir el audio que creo que no lo estoy compartiendo en este momento. Vamos a ver ahora, aquí, aquí y aquí. Listo, va, prestemos atención al video, por favor. Hi, we're about to make requests using modal verbs. Notice when to use the simple form of a verb and when to use a gerund. Stay around for more explanation. Requests with modals and would you mind? Modal plus simple form of verb. Can you turn the stereo off? Could you close the door, please? Would you please take your garbage out? Would you mind? Plus gerund. Would you mind turning the stereo down? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting your garbage here? When we talk about requests, it is okay to say, please turn the stereo off, to people we know well. We should use a more polite request, however, for neighbors and strangers.
Modals become more formal and more polite from can to could to would. Notice the structure. Modal plus subject plus simple form of verb. Usually, we add the word please at the end of the request when using could, and we use please in the middle of the sentence to make a stronger emphasis on the request with would. However, please may be omitted. Now let's go over with would you mind. When we use the entire expression would you mind, the verb which follows must be a gerund. This is how it is formed. Would you mind plus gerund or verb plus ing plus complement. We want you to notice two things. The use of please at the very end of the request. Remember, you may or may not add it. And also notice a negative request. Would you mind plus not plus gerund or verb plus ing plus complement. Would you mind writing three unusual requests on our discussion box? I have one for you. Could you lend me your toothbrush? Go ahead and have fun. No se le escucha, profe. Okay, my apologies. So I was telling you that, well, in this case, it's supposed that when I saw this exercise in the video, so there you have a forum box, a chat box. No, it's like a forum box there in the video. Just let me minimize this one in this part, okay? Here. It's supposed to want to add a pause related to the last question, the last exercise that she proposed for you in order to solve. Well, but we are going to omit that part right now, just in the video conference. You can do it later when you're solving the exercises. Okay, let's. I just want to show you something here. Garbage here. Related to this part here. Okay, good. Request with modals in would you mind? Okay, that's where we are going to focus on. Yesterday we, well, and right now I'm going to share to you a chart with different modals that we can use for structured sentences. Voy a compartir una pequeña imagen sobre los verbos modales. En este pequeño cuadro nosotros vamos a encontrar las diferentes categorías que existen para el uso de los modales. Un segundo. Aquí está. Muy bien, ahorita se los estoy enviando al grupo de WhatsApp. Lo que pasa aquí. No los encuentro. Ah, aquí están, ya está. Vale, ahora sí. Ahí les he enviado a ustedes ahorita esta imagen sobre los modal verbs. Ahí vamos a encontrar nosotros los diferentes tipos de verbos modales. El primero se utiliza para habilidades. Ya hablábamos anteriormente que es una habilidad. Para permiso, cuando nosotros necesitamos algo de alguien más o realizar una acción en la cual necesitamos pues una respuesta de positiva o negativa de alguien más, para dar consejos, para obligación, cuando nosotros queremos expresar una idea que es mandatoria, que sí o sí se debe realizar o se debería realizar de acuerdo a lo que nosotros indicamos. Y para las posibilidades, nosotros hablamos de cosas un poco más inciertas. Tenemos cinco categorías: habilidad, permiso, consejo, obligaciones y posibilidades. En el que nosotros, bueno, en uno de estos cinco, nosotros nos vamos a enfocar en esta clase. ¿Podrían adivinar ustedes cuál es? ¿Cuál sería? The first. De los cinco que tenemos en el cuadro. El primero. Ability. El de ability.
Ok, el de ability. Muy bien. Déjenme comentarles que no, no nos vamos a enfocar en el de ability. Nos vamos a enfocar en el de permission. ¿Por qué en el de permission? Va, porque es el que nos permite a nosotros utilizar este tipo de verbos modales para solicitar o pedir permiso para realizar una acción. El can y el could se utilizan con ese propósito y son verbos modales. Por ejemplo, si yo estructuro una oración en español y le digo, por ejemplo, a Jans, veamos. Jans, ok. Can you please turn on the audio, your microphone? Can you please turn on your microphone? What I'm asking. Ok, ¿podrías por favor, en español, ¿verdad? ¿Podrías por favor encender el micrófono? ¿Qué estoy haciendo ahí? Vamos a ver, se lo sombreo. Por aquí, por aquí, por aquí. Vean la pantalla. Aquí. ¿Qué estoy haciendo? Una petición. Una petición, ¿sí? Una solicitud, un request, como se le conoce en inglés. Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de estructura, la persona decide si realizar o no la acción en sí. Yo estoy haciendo la solicitud, pero usted es libre de elegir hacerlo o no. Ahora, cuando nosotros estructuramos una oración como esta, hay una fórmula ya establecida para poder escribir, ¿sí? Un ejemplo. Primero, nosotros vamos a utilizar el modal, que en este caso el modal puede ser can o could, más la forma simple del verbo. ¿Cuál es la forma simple del verbo? Lo que también le conocemos como un verbo en su forma base, ¿sí? Un verbo que no, no está conjugada en un tiempo específico, ¿sí? Les doy ejemplos. En español es bien sencillo identificar esto. Y vamos a hacer el equivalente en inglés. Un verbo en su forma base son todas aquellas palabras que terminan en ar, er, ir. En español, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, el equivalente en inglés serían todas aquellas palabras que inician con el to. Por ejemplo, voy a escribir por aquí. Veamos. Write to speak to study to play. ¿Se visualiza lo que estoy escribiendo? Sí. Sí, vale. Sí. Ok, to write, to speak, to study, to play. Si nosotros traducimos esos verbos al español sería escribir, hablar, estudiar, jugar. Es el mismo tipo de verbo. Ahora, ¿por qué decimos que debe mantenerse en su forma base? Ah, sencillo, pues porque simplemente nosotros vamos a tomar esta parte y no le vamos a cambiar absolutamente nada a ese verbo. Veamos el ejemplo que nosotros tenemos aquí. Utilizamos verbo modal, can. En este caso, el verbo que nosotros vamos a utilizar es turn. Turned. ¿Qué significa turn? O recuerde qué significan turn off, ya como phrasal. ¿Recuerda? Recoger, Es recoger, turn off. Recoger. apagar. Apagar. Apagar, correctamente, apagar. Entonces, mi oración quedaría estructurada. Puedes apagar la radio o el estéreo, ¿sí? Puedes apagar el estéreo. El verbo
que nosotros estamos utilizando para la acción se encuentra en su forma base, ¿sí? Lo identificamos bastante sencillo. No cambia su estructura, o sea, escribimos tal cual y sería su forma infinitiva, ¿ok? Y de igual forma, pues, si nosotros queremos ver el equivalente en español, pues el verbo siempre va a terminar, ya sea en ar, er, ir, porque están en forma infinitiva, o sea, no están conjugadas en un tiempo específico. Estamos haciendo una solicitud, simplemente. Lo mismo sucede con el could. Could you close the door, please? ¿Podrías, por favor, perdón, podrías cerrar la puerta, por favor? ¿Podrías cerrar? Escuchemos la palabra. ¿En qué termina? En are, ¿sí? Ahora, ese verbo en sí, igual, de la misma manera que el anterior, forma base, sin cambiarle absolutamente nada. Bien, ahora existe otra expresión. El would you please take your garbage out? Would you please? Would you please take the garbage out? Would. Se utiliza de igual forma para request. Cuando nosotros utilizamos el would you please, nosotros de igual forma vamos a utilizar la misma estructura que los anteriores. Utilizar verbo en su forma base. Ahí tenemos nosotros, que son los modales, los verbos modales, can, could, would, turn, close, take, ¿sí? Verbos en su forma base. Ahora, esta es la parte en la que nosotros utilizamos verbos modales. Ahora pasemos a la segunda parte. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos la expresión would you mind? ¿Saben qué significa would you mind? Would you mind? A ver, ¿quién me dice? ¿Hola? Te importaría. Te importaría, correctamente. Ahora, veamos una diferencia entre utilizar los verbos modales y utilizar la expresión would you mind. ¿Cuál creen ustedes que sería esa diferencia entre utilizar modales y utilizar la expresión would you mind? Podría, en español, ¿puedes apagar la radio, por favor? ¿Te importaría apagar la radio, por favor? ¿Qué diferencia hay entre utilizar un verbo modal y utilizar la expresión would you mind? Que uno es como más formal. Sí, por ahí va, ¿sí? Esa es la idea, básicamente, del uso de los modales con la expresión would you mind. Ahora, ¿cuál es más formal? O utilicemos otro término. Utilicemos el término polite. ¿Cuál de estas dos oraciones es más polite? Which of these two sentences is more polite? ¿Saben qué es polite, verdad? No. No. A preguntarle iba. Okay. Polite es como decir educado, ¿sí? Viene siendo un sinónimo de formal. Ok, ¿cuál de estas dos consideran ustedes que se escucharía menos, digamos, menos mandatorio, menos fuerte, menos imperativo, ¿sí? A la hora de solicitar algo? Would you mind? Would you mind? ¿Te importaría? ¿Sí? ¿Te importaría cerrar la puerta, por favor? ¿Sí? Es como un poco más educado. Este would you mind
Usualmente se utiliza con personas que a las que nosotros no le tenemos tanta confianza para solicitarle algo, ¿sí? Personas que muy probablemente no conocemos, que muy probablemente son jefes o gente a la que digamos no es muy cercana a nosotros, ¿sí? ¿Te importaría hacer esto o te importaría por favor tirar la basura en su lugar, ¿sí? Es más, como decimos, más polite, más educado hacer una solicitud utilizando esta expresión. No es lo mismo que yo le diga, por ejemplo, a mi amigo o a alguien de mi familia, ¿puedes tirar la basura en su lugar? ¿O podrías tirar la basura en su lugar? Se escucha como más fuerte, ¿verdad? Más la expresión. Tiende a ser más imperativa. Sí, vemos la diferencia entre ambas. ¿Sí? Sí, vale, correcto. Entonces, tenemos estas dos categorías. Una, haciendo uso de los modales, y la otra, haciendo uso de la expresión would you mind. Ahora, un detalle importante a la hora de utilizar el would you mind es el siguiente. Cuando nosotros utilizamos modales, nuestro verbo principal, ¿sí? El que nosotros estamos utilizando para hacer la solicitud, se encuentra en su forma base. Ahora, cuando utilizamos el would you mind, este cambia a una forma gerundia. ¿Sabe qué es un gerundio? ¿Sí? Sí, cuando termina en ING, ¿Cuándo termina en digo. ING? ¿Sí? ¿Cuándo termina en ING? Ahora, siempre que utilicemos la expresión would you mind, nuestro verbo, lo vamos a transformar a gerundio. ¿Sí? Ejemplos. Would you mind turning the stereo down? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting the garbage here? ¿Ok? Expresiones así. Ahora, observemos la última. En la última, nosotros estamos utilizando un negativo. Este adverbio negativo, nosotros lo colocamos justo después de la expresión would you mind. Utilizamos el adverbio y luego seguimos utilizando nosotros nuestro gerundio. ¿Sí? Esa va a ser la estructura que vamos a utilizar en ambas formas. Ya sea utilizando el would you mind, la frase, más el gerundio, o utilizando el would you mind, frase, más adverbio not, más el gerundio. ¿Ok? Vamos a hacer una práctica. Deme un segundo. Voy a dejar de compartir. Quiero mostrarles algo. Un segundo. Bien, les voy a compartir un enlace por aquí. Quiero que todos, si pueden, entren al ejercicio y vamos a hacer lo siguiente. En ese ejercicio, nosotros vamos a identificar cuándo utilizamos el would you mind y cuándo utilizamos el would you mind not, ¿sí? De acuerdo a lo que se muestra en cada una de las oraciones, del contexto que vamos a tomar en cada una de las oraciones. Veámoslo, please.
¿Ya entraron? Sí. Yes. Muy bien. Ahí les aparecen 10 oraciones. Esas 10 oraciones aparecen dos opciones. En algunas podrían aparecer tres. Creo que en la mayoría aparece tres, pero la última se utiliza cuando no sabemos realmente la respuesta. Significa no lo sé, ¿sí? I don't know. Las dos opciones para esta sería el uso de would you mind not y would you mind. ¿De acuerdo? Identifiquemos, de acuerdo al contexto, si debemos utilizar el not o si se debe omitir. Y revisemos cuántas nos salen buenas. Creo que podría llegar a compartir parte de la pantalla de esta manera. Deme un segundo. Quiero ver si es posible compartir parte de la pantalla. Ah, oh, sí, aquí está. Sí se puede. Solo vamos a compartir los ejercicios. Aquí está. ¿Sí los están viendo en pantalla? Vaya, Yes. aparentemente aparecen como que ya están contestados, pero no son esas las respuestas correctas. O podrían ser las respuestas correctas. Están desordenadas. Ustedes deben identificar una de estas dos opciones. Would you mind o would you mind not? Veamos todo el contexto en sí de la oración. ¿Quién ya lo terminó? ¿Yancy? ¿Usted ya lo terminó? Yes. Recordemos, veo que algunos están conectados y no han encendido su cámara. Es requisito tener nuestras cámaras encendidas, ¿de acuerdo? Solamente hago recordatorio. Muy bien, Silvia, ¿cuántas buenas tiene? Hola.
Hola. Hola, sí, ahora le escucho. ¿Cuántos buenos tiene? Cinco. 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 Vale, ya vamos a ver cuáles son esos buenos. ¿Alguien más ya terminó? Y Jamie, ¿cuántas buenas tienes? seven. Okay, you have seven, right? Okay, good. Okay, good. Okay, let's start with Silvia. Which one from the ones that you have? Tell me one sentence, the correct answer for one sentence. Just one. Just one. Una de las que tenga Hello. correctas. Ah, okay. Would you mind waiting for my daughter? She Okay. will come soon. Esta sería Would you mind, ¿verdad? Sí. Ah, ok, Would you mind. Perfecto, muy bien. Veamos este pequeño detalle. ¿Por qué utilizamos Would you mind y no Would you mind not? ¿Por qué será? ¿Por qué utilizamos la expresión afirmativa, y, perdón, la expresión positiva y no la negativa? Because are request, está pidiendo ¿cómo se dice? Favor. Un favor, se me fue la Favor. palabra. Okay, favor. Something positive. Okay, yes, basically that. So we're using would you mind because we are asking someone to do something. Okay, and that's the key. Asking someone to do something. That's when we want, es cuando nosotros queremos que alguien haga algo para nosotros. Ahora, lo opuesto de eso sería decirle o solicitarle a la persona que no haga X acción. ¿Alguien tiene un ejemplo negativo? Damos el ejemplo negativo. Number five. The number five. Okay. Would you mind not speaking when you are eating? Okay. ¿Te importaría no hablar cuando estás comiendo? Si vemos, es una solicitud en la que le estamos solicitando no hacer X acción. ¿Cuál es la acción que no debería hacer? Ah, hablar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué identificamos que es negativo? ¿Por qué utilizamos el not? Ah, pues simplemente porque la misma acción, el mismo contexto de la oración nos está diciendo a nosotros que la acción que está realizando es algo incorrecto. Sí, es algo que no se debería realizar. Sería bien ilógico decirle a alguien, por ejemplo, ¿te importaría hablar cuando tú estás comiendo? ¿Verdad que no tiene sentido? Por lógica, en sí no tendría sentido solicitarle a alguien eso sabiendo que es algo perjudicial, digamos, para la salud, ¿sí? Si lo vemos desde ese enfoque, ¿sí? Ahora, otro negativo. Veamos otro negativo de los que tenemos por aquí. Number three. Number The three. three. Okay. Would you mind not putting the wet towel on the sofa? ¿Te importaría no poner la toalla mojada en el sofá? ¿Verdad que por lógica nos va dando a nosotros una idea de que debería ser negativo? Deberíamos utilizar el adverbio not, porque es algo que no se debería hacer. Entonces, la solicitud nuestra, en este caso, va enfocada en decirle, podrías no realizar esta acción, ¿sí? Podrías no poner la toalla mojada en el sofá, pues, porque es algo que nosotros estamos solicitando que es negativo, o sea, no está bien hacer esa acción. Sí, ahora, si nosotros queremos utilizar una acción que sea positiva, pues simplemente utilizamos el would you mind not. Que esto, este tipo de solicitudes siempre con la idea de solicitar tal vez un favor, tal vez pues, solicitar pues, que se realice X actividad, porque lo consideramos que es lo correcto, es lo que está bien. ¿Sí? Entonces vemos esas dos diferencias. Este ejercicio era básicamente para eso. Vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a hacer en pareja. Vamos a trabajar una pequeña conversación. Una conversación bastante corta, donde nosotros utilicemos ya sean los modales
Los verbos modales que tenemos anteriormente, que es el can, could y would, can, could, would, o utilicemos la frase would you mind o la frase would you mind not. Ahora, el flow de la conversación lo van a decidir ustedes. Ustedes deciden de qué quieren hablar. Imagínense, digamos, ustedes en una oficina, hablando sobre X tema con su compañero, o en la universidad, hablando sobre X tema con su amigo, o en una clínica, hablando sobre su salud con el doctor, ¿sí? Vamos a enfocarnos en un escenario así y vamos a tratar de incluir una de estas oraciones. O sea, me refiero, no una de las que tenemos en pantalla, sino una en la que utilicemos la expresión would you mind o would you mind not, para ver qué contexto le damos nosotros a nuestra oración. Ahora, es posible hacer uso del would you mind y también de los verbos modales. Ejemplos que tenemos nosotros los vamos a encontrar en el video. Ahorita se los muestro. Están por aquí. Aquí están, miren. Podemos utilizar este tipo de preguntas, de solicitudes, o este otro tipo haciendo uso de las frases. Conversación corta, 2 minutos, 1 minuto, que sea bastante rápido. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí está claro lo que vamos a hacer? Bien, ok, voy a crear unos breakout rooms. Perdón, ¿alguien tenía una pregunta? No, es que escuché que alguien estaba hablando, pero no supe quién era. Ok, bien, voy a crear breakout rooms. Ahorita vemos cuántos asistentes hay ahorita. Habemos 7. Son 6, ¿verdad? Ah, vamos a hacer 3 breakout rooms. Sandra no puede participar, dice que aún va en el transporte. ¿Quién? Perdón, ¿quién? Hola. Sandra. Sandra, ah, vaya. Vale, no yo voy a sustituir a Sandra entonces. ¿Alguien va a trabajar conmigo? Vamos, va a ser aleatorio. Vamos a ver. Breakout rooms. Vamos a crear 3 breakout rooms, asignar automáticamente. Vamos a crear estos breakout rooms. Aquí están. Vaya, estaría trabajando Sandra con Yancy, Silvia con Jamie Rosibel y Elizabeth con Yancy Andrea. Muy bien, voy a abrir los breakout rooms. Les va a caer una notificación. Por favor, denle en aceptar y los va a mover a una sala individual. Ahí, abran sus micrófonos, vean cómo se organizan, crean esa conversación en la que van a utilizar este tipo de preguntas. Recuerden, son preguntas, este tipo de preguntas, ya sea con modales o sea con la expresión o la frase would you mind. Ustedes deciden cómo. Y luego vamos a venir, vamos a regresar al lobby y vamos a tomarnos los 2 minutos para desarrollar nuestra conversación. 1 o 2 minutos para desarrollar nuestra conversación. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en eso? Sí, vale. El tiempo que les voy a asignar, ¿les parecen 10 minutos? Tomamos ahorita 10 minutos para elaborar la conversación y a las 8:50 regresamos. Y empezamos a desarrollar las conversaciones. ¿De acuerdo? ¿Thumbs up? ¿Thumbs up? Yes. Ok, good. Let's start. Okay. Hola, Jancy.
Hello, teacher. Hello, Yancy. Ok, vamos a, ya que Sandra no está disponible ahorita para poder trabajar el ejercicio, lo vamos a hacer juntos. Quiero que ahorita, pues, establezcamos un escenario. Piensa en un escenario. ¿Qué podría ser? No sé, imagínese que usted es mi papá y me dice, ¿te importaría lavar los dientes? Okay. So let's work with that. Let's work with that information. So we're going to create a conversation, and we are going to do the following. I'm going to use the whiteboard. Give me just one moment. I'm going to use the whiteboard here. No, not this whiteboard, this one. Okay. When I use the basic structure of a conversation, okay? So that's mean that we're going to start with. ¿Qué? Okay, vamos a utilizar una estructura básica de conversación, lo que significa que vamos a Okay. iniciar con qué. Would you mind? Okay. Would you mind? La idea es integrar esa pregunta Ah, en una okay. conversación. ¿Cómo comenzaríamos la conversación? don't know. Saying hello, for instance. Okay, hello. So, someone is going to answer. Hello, son. Okay. This is just Hello, basic. Basic father. structure. Hello. Okay. Hi, father. Okay, hi, father. Okay, good. Okay, good. So, vamos a. Ah, perdón, tenemos lo mismo. D1, DG. Okay, hello, hi, father. ¿Puedes utilizar la pizarra? Me interesa Me. que practiques. Sí, vaya. Me, Yeah. Vamos a dejar esto por acá. Revisa a ver si puedes utilizar la pizarra. Intenta dibujar algo. permítame. No, no sé dónde. No, no me deja. No se puede abrir una pizarra durante el uso de No, la ya pantalla tenemos. compartida. No, no, es que ya tenemos la pizarra. Intenta abrir en la parte de arriba. No sé si aparece una banda, una especie de cinta con diferentes botones. No. Ah, yes. Ahí aparece seleccionar texto, dibujar. Intenta utilizar el botón de texto y luego le das clic en la Se pantalla. ve, se ve. Se ve, ya estoy escribiendo. Vale, ahora, para que yo lo pueda ver, ajá, sí, ahorita, para que yo lo pueda ver, tienes que darle clic en otra parte para que se pegue en la pizarra. Ya está, vale, continuemos entonces. So, D1 say hello, D2 say hi, father. ¿Qué más le podemos agregar a la conversación? Que he estado muy ocupado. No. Ok, ¿y cómo lo decimos en inglés? Pensemos en algo, entonces pensemos en algo que ya conozcamos, porque la idea es trabajar con información que ya sabemos. Bye. ¿Qué otra cosa le podríamos agregar? I was working. Ok, escríbalo. Okay. Was working and I did
is not have time to Está bien así. Dale clic a cualquier otra parte. Ajá, ahí está. Igual, I was working and I did not have time to cook. Ok. Ok, vamos a ver. D2. D2. Did not worry. Okay, there. Okay, hello. Hi, father. I was working and I didn't have time to cook. The answer is, do not worry. Would you mind buying some pizza? ¿Qué más le podemos agregar? ¿Cuál sería su respuesta para esto? Yes, father, no problem. Okay. Vamos a ver qué. Oh, perdón. Vamos a colocarle aquí. D2. Guess it's like this. Ahora vamos a utilizar Post-it like it. Muy bien. Let's get someone. No fue el tiempo, teacher. Ok. Ahí tenemos la conversación. Lista. Esta es una conversación súper, súper sencilla. No nos va a tomar quizás, no nos va a tomar quizás 30 segundos para hacerlo. Así que esa vamos a utilizar. Tómele una fotografía. Y esa es la que vamos a utilizar en el lobby. ¿De acuerdo? Ok, ya le tomo la foto. Vale. Sí, porque luego se nos va a borrar aquí. Ok, good. So, let's go to the lobby right now. Vamos a regresar al lobby.
Stop sharing. Break out rooms. Close all rooms here. Tengo una duda. Sí, tenía el micrófono encendido cuando estaba en la sala anterior, Jancy. Sí, me escuchaba. Ah, vaya. Tenía esa duda. Ok, gracias. Bien. Ok, chicos. ¿Tienen su conversación? ¿Sí? Sí. Vaya. Yes. ¿Quién quiere comenzar? Elizabeth. Hola. A ver. Elizabeth, ok, Elizabeth. ¿Con quién trabaja usted? Con Jancy, ¿verdad? Jancy, ok. Ok, let's listen, I mean, the conversation. Ok, the microphone is yours. Ok, comienzo yo, Elizabeth. Is a little short, teacher. Ok, hi, Elizabeth. How are you? Would you mind borrowing me your cell phone? I need to call my mom urgently. Elizabeth. Elizabeth? Yes, no problem. No problem, Jancy. Ok, thank you. El otra. Jancy, would you mind closing the door car? Excuse me? Can you repeat this? Jancy, would you mind closing the door car? Oh, sorry. Parte de la conversación. Es que lo cambió. Me perdí. Improvisation. Yo pensé que me iba a decir, can you turn off the speaker? Okay. Okay, okay. Okay, do not worry. No. Okay, do not worry. Okay, it's okay. Perfect. No se preocupen. Vamos ambientándonos ahorita con las conversaciones. No se preocupen. Luego vamos a trabajar y vamos a tener más tiempo para continuar y organizarnos mejor. Ahorita solamente una conversación breve, breve. ¿Quién continúa? A ver, Silvia, Jancy, Jamie. Sí, teacher, pero fíjese de que nosotros no hicimos conversación, sino que hicimos oración. Ah, pero tienen pregunta y respuesta. La primera tiene como una respuesta nada más. Vaya, ¿y será que podemos improvisar? ¿Será que podemos improvisar la respuesta? Podemos intentar, porque lo que tenemos la compañera y yo es que a veces no tenemos mucho vocabulario y igual nos no cuesta se preocupen, vaya, vaya, no se preocupen, quedémonos con intentarlo, ¿sí? Porque es muy, muy importante la parte de intentarlo. No importa si nos sale mal, no importa si las preguntas que hicimos pues, están o no están bien estructuradas, no se preocupen. La idea aquí es intentar hablar inglés. Todos vamos a hacer eso, intentar hablarlo. Y ese va a ser el enfoque que vamos a tener siempre.
Así que adelante, vamos a ver, quiero escuchar. Silvia, lo que podemos hacer es que usted, cuando empezamos, me preguntó de la atención en clase. Esa sí, sí le di yo una respuesta, podríamos decir esa, si usted gusta. ¿Está bien? Yo le hago la pregunta y usted la respuesta. Would you mind paying attention in class? Most of the time, but give some sleep. We should study a little more time. Okay, good, good. Excellent, good. So, Jensen, your turn. Me? Yes, you. Okay, I'm going to start, right? So, hello. Hi, Father. Okay. Continue, it's your turn. Okay, hi, Father. Mm-hmm. I was working and I did not have time to cook. Do not worry. Would you mind buying some pizza? Yes, Father, no problem. Good. What about Domino's pizza? Do you like it? Yes, pizza Domino's is good. Okay, perfect. Let's go to get one. Okay, muy bien. Ahí tenemos una conversación donde introducimos una oración para hacer una solicitud, una request en inglés. Generalmente, en situaciones así bien breves, vamos a utilizar ese tipo de oraciones. ¿Podrías, por ejemplo, traerme las llaves? ¿Te importaría si visitamos a nuestros padres este día? ¿Sí? ¿Te importaría estudiar para el examen de inglés? ¿Sí? Situaciones así bien, bien breves son en las que nosotros nos vamos a encontrar este tipo de preguntas. Ahora, las respuestas que nosotros vamos a dar a este tipo de preguntas es yes or not. ¿Ok? Eso es bien sencillo. ¿Te importaría traerme las llaves? Sí, no problem. Lo podemos decir en inglés. Yes, no problem. Sí, no hay problema. Yes, no problem. It's okay. Respuestas bien cortas. ¿Cuál sería la respuesta negativa a esa pregunta? ¿Te importaría traerme las llaves? Y usted no las quiere traer. ¿Qué me diría? No, I don't want it. Okay, no, I don't want it. No, I don't have time. Okay, or no, I have something else to do. Vamos esquivando lo que se nos está solicitando. No quiero. No tengo tiempo. ¿Sí? O no tengo algo más que hacer. Respuestas así, bien breves para contestar. Preguntas similares a esa. ¿Te importaría o podría cerrar la puerta? No, estoy muy lejos, ¿sí? Cosas así, bien sencillas. ¿Sí, sí, sí va quedando claro el uso que tienen este tipo de preguntas? ¿Sí? Yes. Ok, good. El día de mañana vamos a hacer una práctica ya un poco más estructurada. Yo les voy a traer un material para que trabajemos en base a ello y podamos practicar un poco más la pronunciación. Esperaría pues que el día de mañana ya se nos pueda unir Sandra para que así trabajemos también la parte del speaking, porque mañana van a trabajar sobre ese material ustedes, y de igual forma vamos a regresar al lobby y vamos a hacer una práctica similar a esta, pero ya un poco más extensa. De momento, nos vamos a retirar con esta información, conociendo pues, un poco más acerca del uso de las expresiones del Would You Mind para solicitar X acción o que se realice X acción. O el uso de los modales, que son pues, siempre, de igual forma, preguntas que nosotros utilizamos para solicitar algo, lo único que ya con un formato, un enfoque un poco más de confianza, ¿sí? Recordemos, los modales se utilizan con personas que tenemos nosotros más confianza. El would you mind con personas pues que muy probablemente no las conocemos bien,
personas pues que podrían ser nuestros jefes, que el trato es un poco más formal, ¿sí? ¿De acuerdo? Vale, hagamos esas dos distinciones ahí y nos vemos el día de mañana. Así que cuídense, pasen una feliz noche. Bendiciones. Good night. Bye. Bye bye.